Vean, no hay mucha agua, la verdad. Le falta muchísima agua a estos waterfalls aquí en Pensilvania. Una de tantas que hay aquí. Le falta mucha, mucha agua todavía a esto. No hay mucha. Pero ahí va. Ahí va, leíto, ahorita nos vamos a ir. Allá abajo dicen que hay otra. Vamos a ver. Este video lo voy a titular Goliat, el oso grizzly más grande y senderismo salvaje también. Oh my god, ahí viene un perrote. Wow, voy a tener que cortar porque está. Hi guys, you can come. Yeah, I'm making a video here. Voy a parar un ratito. Bueno, tuve que interrumpir porque venían unas personas ahí. Se veían medio salvajes. Pero esto está muy, muy salvaje. Vean, hasta una liana hay aquí para agarrarse. Porque este paso está feo. Lo voy a tomar el video nada más. Y lo voy a parar y me voy a agarrar para hacer el video ahí abajo. Nos vamos a ir a bañar allá. Esto está extremo. La verdad que no estaba tan complicado, pero por precaución. Y aquí estaba la otra catarata, pero lastimosamente hay mucho palo. Aquí últimamente llueve, hay muchas tormentas y se caen los árboles y vean, obstruyen el paso. Así está todo esto. Esto no es nada. Allá atrás estaban unos que teníamos que casi pasar arrastrando. Uy, arrastrándose porque están casi al ras del piso. Vean qué bonito que está allá. Está totalmente salvaje este camino tipo Costa Rica, algo más o menos así. Lo más extremo que he hecho aquí en Pensilvania, porque casi todo está muy bien hechecito aquí para caminar. Está muy, muy bonito. Hay muchas caídas de agua. Vamos bajando, vamos a bajar a lo más cerca del río y a ver si nos podemos echar un chapuzón y nos regresamos, que se está haciendo tarde. Vean, allá está la otra caída. Hay muchas caídas de agua. Allá hay como un túnel, se hace como un agujero. Y sí, allá hay bastante gente. Ay, sí, la gente se está bañando, ya la vi. Ah, este es el, esta es la joya. Sí, allá la gente se está bañando. Esta es la joya. Wow, vean, ahí se aventó un cuate. Ahí está bañándose. Ahí está, vean. Se ve que está hondo. Bueno, allá vamos a ir. Vamos a seguir. Creo que agarré la parte más fea. Yo no sé por qué. Casi me caigo ahí. Está bien alto, vean. Vean el desnivel. Ay, Dios mío, casi. Vean qué padrísima está la catarata. Wow. Y la laguna está bellísima. Ahí vamos a ir a bañarnos ahorita. Disfrútenla. Bellísima está. Vamos a ir para allá. Vean qué bonito que está. Este es el video aquí sobre el río. Para todos ustedes, mis suscriptores. Y hasta allá está la catarata.
donde vamos a ir ahora. Me tiembla el pulso porque casi me vengo de ahí. Es una bajada que está fea la cosa. No traigo mis botas. No traigo mis botas y con estos tenis me resbalé. Vean nomás esta belleza. Me quería yo meter hasta allá, pero no. Está muy fría. Aquí nomás voy a hacer el video. Una vez más. Quería llevar el teléfono hasta allá, pero es jugarle mucho, tentarle mucho a la muerte. Porque está muy fría y no es porque, no tanto que esté fría, sino que tengo mal mi brazo, la verdad, y no puedo nadar bien. Pero vean qué montón de árboles, de palos que hay aquí, que ha traído la corriente. Y aquí están atravesados. Aquí están atravesados aquí. Aquí siquiera que quedó un poquito de piedra. Pero está bien alto. Yo vengo desde allá arriba. Allá vienen nuestros amigos. Ahí ven unos amigos que vienen de New Brunswick. Me los va a tomar video. Me los encontré. Vean, allá vienen. Y no se quedaron con las ganas de venir. Me los encontré al entrar allá del parqueo. Allá de la calle más bien, porque no hay entrada. Y ahí vienen. La primera vez que vienen, son unos cuates que viven allá por donde nosotros vivimos. Estamos saliendo de la jungla. Ahí nos fuimos a bañar. Qué poza más rica. Yo dije, tengo que documentar todo esto, vean. Primer palo, segundo palo caído. Hay que agacharse. Voy a recoger esto, que lo pasé primero. Ahí viene el segundo. Bueno, este lo podemos brincar así nada más. Porque allá vienen unos que están terriblemente terrible. Bueno, esto ya lo hice hace rato, la verdad. De ahí del montón de palos aquí donde está la liana. Pero no la acerqué tanto ya. Ahí está otra catarata, pero no se ve por tanto palo roto y quebrado. En estos otros. Tengo que documentar todo esto. Para que no cabe duda. Cabe duda de que realmente esto está extremo, muy muy extremo. Vean como hay de palos ahí, que me imagino que se los ha traído el río y hayan quedado incrustados en la caída de la catarata. Aquí ya cortaron uno, aquí cortaron otro. Y seguimos subiendo, hay mucho helecho. Vean qué bonito. Otro acercamiento allá. En la catarata. Mucho helecho. Y cortaron otro para poder pasar. La verdad que la gente de aquí, los guardabosques o yo no sé quién, ha hecho mucha labor de quitar, cortar árboles que están dentro del sendero. Si no, esto estuviera cerrado y no hubiéramos podido venir. Porque así pasa. Así pasa con otros parques que están cerrados aquí. Otros ríos y otras cataratas que no podemos ir porque así están. No, esto está precioso, este camino. La verdad que está precioso. Lo que más puedo yo es tirar mi brazo ahí. Y vean qué poza. Muchísima agua. Y ahí seguimos. Seguimos por estos
caminos salvajes. Vean esto cómo quedó ahí atravesado, todos los que están allá tirados. Vámonos. Bueno, ¿cómo le vamos a llamar a este video? La verdad que ya ni sé. El gigante Goliat, el sendero salvaje, el sendero de los árboles caídos, el sendero agreste. Hay muchos, ahí hay más. Aquí había unos pequeñitos, aquí cortaron este, aquí está este otro, este que está de lado para el frente y este que cayó encima, y luego aquí está otro, que este es, este los vamos a tener que brincar. Uy, no, está fea la cosa. ¿Cómo le ponemos? Sendero de los árboles caídos. El sendero salvaje, rústico, agreste. Y vamos a incluir el video de Goliat, el oso más grande que ha vivido en New Jersey y en el mundo. Este video ya lo hice aquí. Ahí antes había una catarata ahí también. Vámonos. Han de decir que filmo el mismo árbol, pero aquí está otro. Aquí está otro. Te lo vamos a pasar debajo. Hacerlo debajo. Voy a regresar a ver si me puedo filmar. Ya quedó allá. Vámonos. Ya iba yo a parar el video, pero miren aquí. Aquí me está llamando la atención esta caída de agua que hay aquí. Bueno, para todos los que conocen Costa Rica, parece que, la verdad, parece que anduviera yo allá por algunos de mis senderismos allá en Costa Rica. Muy parecido, vean qué bonito. Vean cómo tienen de lama estos árboles, que yo creo que ya tienen rato aquí. No traigo mis sandalias, sino para irme a hacer el video allá a la vuelta. Voy a ver si puedo ir. Ya no bajé, mejor lo voy a hacer de acá arriba. Ya no quise bajar sobre el río, la verdad, porque era yo a lastimar ahí por andarle buscando como al muchacho ese. Pero estábamos allá. Aquí hay una. Creo que estoy moviendo la cámara muy rápido. Vean qué bonito. Hace ese ruidito ahí. Para que lo disfruten. Amigas, amiguis, familia. Ya no quería hacer el video. Y ya lo voy a parar, pero es que vean. Esto no termina. Miren estos tremendos árboles. Y aquí sí voy a arrastrarme. Se me cayó la chancla. Uy. Estoy tapando. Aquí hay dos. Lo voy a poner de frente porque aquí hay. Si vamos de frente en esto. Yo no sé cómo le va a hacer al muchacho que viene lastimado de la pierna.
Hay un muchacho allá que se cayó. Ven, aquí hay uno, dos, tres, que vamos a pasar por abajo. Aquí está el otro. Dos. ¿A dónde traigo la chancla? Tres. Me decía que yo no sé qué va a hacer el muchacho aquel, pobre. Un muchacho que iba aquí con nosotros. No vino conmigo, sino que los encontré de camino y vienen de ahí de a 5, 10 minutos de la casa, del un lado de donde vengo yo. Digamos que casi del mismo pueblo. Y se cayó. Ahí quedó tirado el pobre. Quedó. Y ahí no podía más caminar, no sé cómo va a salir. Esto se ve que tiene muchísimo tiempo. Aquí. Hasta hacen como un corredorcito. Qué bonito para el camino por donde vamos. Ah, señores. Esto es. No. Me tomaría un video muy largo. Ah, muchísimos. Muchísimo árbol. Vean, aquí está otro. Bueno.